Amigos, buenas tardes. Marlene Zapana te saluda, turismóloga, y en este miércoles de Mujer Emprendedora tenemos a una mujer muy especial. Está sonriendo acá mi compañera. Tenemos a Sandy Sanxiu. Ella es licenciada en Administración de Turismo, especialización en marketing turismo, tiene experiencia en turismo internacional, experiencia en comercio internacional, es organizadora de eventos, coach, promotora de turismo peruano, guía oficial de turismo, intérprete freelance, asesora de viajes, docente universitaria en turismo y voluntaria de programas de emprendimiento. Mi querida Sandy, bienvenida a Mujer Emprendedora. Hola, Marlene. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, de verdad, muy agradecida por la invitación que me has hecho en esta semana, que ha sido particularmente especial para mí también. Y cae la invitación y con mucho, mucho agradecimiento y con mucho cariño lo recibo. Gracias. Sí, mi querida Sandy. Mira, Mujer Emprendedora es un programa para contar las historias de mujeres en el turismo, ¿ya? Estamos tratando de que si no podemos viajar, nuestros compañeros, las personas que nos ven mediante las cámaras, se enteren de cómo es nuestro trabajo, quiénes son las personas con las que están trabajando en el Perú, y sobre todo resaltar estos de las mujeres. Tratamos de también comentarles que en Perú el 63% de todo lo que es turismo en Perú se mueve a través de mujeres. Son empresas hechas y emprendedoras mujeres. Entonces, yo pienso que en este lapso que estamos en stop es muy importante, no solamente para todos los clientes, los amigos que tenemos en redes, sino también entre nosotros, actualizarnos y ver todas las cosas que con quienes podemos hacer las alianzas, los trabajos, a quienes tenemos en los lugares, porque podemos conocer a veces a muchas empresas o nombres de personas, pero no sabemos cómo es la persona. Así que mi querida Sandy, hoy te tocó. ¿Y sabes Gracias. Por qué te tocó? Porque estoy muy contenta y muy animada porque este 12 de julio se celebra el Día del Guía Nacional. La ley se promulgó, te comento, tenemos la ley 28529 y fue promulgada el 12 de julio. Así que es una fecha muy, muy importante porque yo a ti te veo y te conozco, y yo lo que quiero decir es que el guía de turismo para mí es el embajador cultural, es mi mano derecha. No habría agencia de viajes, no habría turismo si no existe un guía. Así que un abrazo para todos los guías del Perú y bueno, a todos los que nos están viendo en el extranjero también. Cuéntanos, mi querida Sandy, ¿cómo ingresaste al turismo? Cuéntanos un poquito. Te voy a contar y para contarte también quiero primero hacer un pequeño comentario sobre lo que tú acabas de comentar, valga la redundancia, de manera introductoria. Decías que ahora en estos días de la coyuntura en la que nos encontramos no podemos viajar. En realidad sí podemos viajar, pero es un viaje distinto el que hacemos ahora, no es un viaje que nosotros habitualmente conocemos y bajo el concepto que conocemos, ¿no? Turismo es salir de tu lugar habitual físicamente, salir por lo menos un periodo mayor a 24 horas, pernoctando una noche para poder hablar de un turista, ¿verdad? Porque si haces un full day, regresas a tu casa, eres un excursionista, eres una persona que hace full day, retornaste, más no eres un turista. Turista por lo menos pernocta un día fuera de su casa, físicamente, presencialmente, y eso es un viaje, lo que normalmente conocemos. No obstante, este parón que tenemos ahora por la coyuntura actual nos está permitiendo, creo yo, y de ahí voy a enganchar con nuestra función o nuestra chamba de guías. Nos está permitiendo hacer un parón que normalmente no lo hacemos porque al guía mayormente le pica el pie. Y siempre estamos caminando, siempre estamos andando con nuestros grupos, sea en áreas urbanas o en áreas abiertas, ¿no es cierto? Sea de corte cultural o natural. Pero estamos andando. Y lo que gastamos más, si no es la voz, son los zapatos.
Pero en esta ocasión, el parón, pienso yo, y a mí de manera muy particular, me ha permitido hacer un viaje hacia adentro, un viaje hacia el interior, donde me ha podido permitir viajar dentro de mí y verme como persona, verme como guía, verme como todo lo que tú has comentado que yo he podido hacer en mi vida, porque fueron oportunidades que me fue presentando la vida para yo poder siempre moverme sobre lo que te comenté en algún momento, el mismo camino, trabajar con personas, no necesariamente con turistas, no solamente con gente del mundo de las agencias de viajes o de los hoteles, los restaurantes, sino con personas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos en casita, pero estamos exponiéndonos a personas y estamos permitiendo que las personas también, de alguna manera, lleguen a nosotros. Entonces, creo que sí, sí viajamos, pero es un viaje distinto. No hay que ir muy lejos, pero sí nos cuesta mucho, porque entrar al interior no es una tarea nada fácil, y más cuando hemos estado acostumbrados nosotros, los guías, y ahí entro al por qué comento lo que tú decías y cómo lo auno al rol del guía. Porque el guía mayormente, como decimos, tiene que ser una persona con vocación de servicio, que esté apasionado por trabajar con personas. Pero a veces estamos tan apasionados por trabajar con personas que no trabajamos con nosotros mismos. Entonces, este parón es para eso, para trabajar con nosotros mismos y poder escuchar nuestro interior y ver cosas que quizás dejamos de hacer por estar a la loca, felices, porque lo hacemos felices, de cuidar al turista, de estar ahí, de explicarle, de mostrarle, de ayudarle a cargar sus cosas, de cogerlo del brazo para que camine, porque queremos que llegue hasta el final, porque para eso ha venido al Perú, para ver Machu Picchu, y tiene que llegar hasta la casa del guardián o tiene que llegar hasta donde antes podíamos llegar en cualquier momento a la Intihuatana, ¿no es cierto? Entonces, siempre nos vivíamos y nos desvivíamos por el otro, y quizá en esos tiempos nos quedábamos sin nosotros, y estos días, pienso yo, ciento y pico, yo no los cuento, ¿no? Los que vayamos, yo creo que particularmente para mí ha sido para eso, para mi viaje interior, ¿no? Y el que el programa se llame Mujer Emprendedora, quiero rescatar la palabra emprendedor sin ningún adjetivo mujer u hombre, ningún género, solo emprendedor. Y también vincularlo a la palabra empoderamiento. Ambos empiezan con EM, que tiene raíz latín. Si lo vamos a latín, es in, y el in justamente es hacia adentro. Entonces, el empoderar y el emprendimiento tienen el mismo origen, es ir hacia adentro, para que de uno empiece a aflorar, ¿no?, lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo entro yo al mundo del turismo? Mira, tremenda historia, ¿no? Pero quería amarrarte porque creo que es importante, ¿no? Nosotros, los guías, entregamos mucho a los demás, trabajamos mucho por los demás, pero muchas veces nos hemos dejado a nosotros. Y es hora Mi de estar en querida nosotros. Sandy, Dime. lo que acabas de comentar es el resumen de toda la entrevista, te Ah, comento, bueno, pero ya entonces porque me vas a cortar. porque eso es cierto. Ahora toda la gente se da cuenta, o sea, no existiría una visita, no existiría un viaje si no existe un guía de turismo, ¿entiendes? O sea, son la columna vertebral de la empresa de viajes, de la agencia de viajes. O sea, no existe ninguna agencia de viajes que no retribuya todo su éxito al guía de turismo. Y me imagino, o sea, según tu CV, has hecho muchas cosas en el turismo, o sea, te enamoró, te apasionó, y lo que tú acabas de comentar es el trabajar con personas. Qué bonito es lo que comentas, ¿no? El ayudar en algún viaje, en una ruta. Tú sabes que muchas veces hay circuitos extremos, o sea, que no son de aventura, pero por ejemplo sí necesitan esfuerzo. Como tú dices, hacer Machu Picchu, llegar a la Casa del Guardián, o hacer Iguazú y hacer todo el circuito inferior de las tres escalinatas, ¿no? Y para cualquier persona, o sea, que no tiene mucho trajín caminando y que quiere hacer la visita y se da con la sorpresa de que, wow, voy a caminar tanto, y el aliciente que ustedes dan, el que te doy mi hombro, te doy mi brazo, yo te ayudo, eso ya es pues un punto aparte, es
es valorado, es el don que se da para el que llega, para el turista. Te felicito, mi querida Sandy. Cuéntanos así rapidito, ¿cómo te apasionó el turismo? O sea, Te ¿en qué cuento. momento tú dijiste, sí, cuéntanos? Te lo cuento y voy a tratar de no hacer de la historia súper larga porque te puedo contar desde mis 7 años hacia adelante. Todo pasó a mis 7 años justamente. A los 7 años, yo desde chiquita siempre sentí que yo era libre y mis padres para eso siempre respetaron la libertad. Quiere hacer esto a pesar de que le decimos ya, que haga, ¿no? Y si se equivoca, se equivoca. Ya después venía él, ¿no? Pero me dejaban hacer. Entonces, cuando la familia, yo soy de madre mezcladita, ¿no? Mi madre es de madre cusqueña y de padre chino inmigrante. Entonces tengo por ahí mi mitad y mitad, pero por el lado de mi padre sí es 100% es china la ascendencia porque mi padre también fue inmigrante a los 6 años. Entonces, bueno, mi padre inmigra muy jovencito, se hace muy peruano porque crece en el Callao, cerca al mercado. Es más, él vendía cosas en el mercado. Entonces, como yo le digo, es un chinito con calle y encima del Yauca, ¿no? Entonces, tengo mis 3 cuartos chino y mi cuarto cusqueño, mi cuarto peruano. Entonces, me acuerdo muy claro cuando mi papá empieza a traer a la familia para que también se incorpore aquí a la vida en Perú con él. Y yo era muy pequeñita y dependía mucho de mi papá para decir, papá, la abuela, quiero decirle esto, mi abuelo, quiero que le digas esto. Siempre tenía que pasar por mi papá por el tema del idioma. Y al mismo tiempo yo veía cómo ellos se comportaban en casa. Yo decía, todo esto es ajeno para mí, pero al mismo tiempo era nuevo, ¿no? Nuevo, y nuevo y sobre todo deseado de alguna manera, porque cuando mi papá me contaba las historias de China, yo siempre, era mi época que yo no quería ir al colegio, entonces yo le decía, papá, tú dices que ahorita en la noche de Perú ya es hora de trabajar en China, ¿no? Sí, allá entonces me voy a dormir porque yo no quiero trabajar, yo no quiero ir al colegio. Y cuando era al revés, cuando allá era de noche y acá era de día para ir al colegio, básicamente cuando me despertaba al día siguiente aquí en Lima, yo le decía, papá, pero yo no quiero ir al colegio. ¿Pero por qué no quieres ir al colegio? Porque nosotros somos chinos, ¿no? Entonces ahorita en China es hora de dormir, yo me tengo que ir a dormir. Mi papá, qué viva que eres. Entonces yo siempre fui muy curiosa de cómo vivía mi familia en China. Cuando ellos ya llegan aquí, traen todo lo que traen, el bagaje, el estilo de vida, para mí era nuevo. Me traen lo que yo no podía haber visto viajando, trajeron el viaje hacia mí. Entonces yo lo miraba, pero al mismo tiempo sentía la dependencia con mi papá de preguntarle, papá, papá, ¿y qué dice? O papá, papá, dile, ¿no? Y un día yo me acuerdo clarito que le dije a mi papá, así, ahí habrá sido ya mis 8 años, 9 años, yo me acuerdo que le dije a mi papá, el día que yo tenga mi libreta electoral, porque ese día todavía no, en esos tiempos todavía no había DNI, le digo, el día que yo tenga mi libreta electoral, yo me voy a ir de aquí. Y yo me quiero ir a China porque yo quiero aprender chino, yo no quiero depender de nadie para comunicarme, yo quiero saber que no me hacen trampa cuando me traduce. Y yo quisiera poder explicarle a mis raíces chinas cómo es Perú, qué es Perú en realidad, que ahorita no se los puedo explicar. Y quiero que entiendan, porque yo a veces escuchaba que ellos decían, ah, peruano, pa, 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 cualquier cosa que yo no entendía, ¿no? Pero yo decía, papá, están renegando de los peruanos, no pueden renegar de los peruanos. Y él me decía, no están renegando, así hablan ellos. Yo le digo, pero están gritando. Me dice, no están gritando, así hablan ellos. Entonces, yo me acuerdo que le dije a mi papá, yo quiero aprender el idioma para poder explicarle bien yo a mi familia qué cosa es mi casa, qué cosa es Perú. Y para yo también entenderlos a ellos de su propia boca y no que tú me cuentes o me puentes, ¿no? Yo poder conocer eso que yo quiero saber que tú no me respondes, ¿no? Porque a veces yo le preguntaba y él me decía, no te digo porque todavía eres chiquita, no vas a entender. Entonces ahí empieza un poco en mi cabeza a ver la idea de los viajes, ¿no? Además de yo ya tener mi espíritu de libertad desde chiquita, muy respetado por mi familia, ¿no? Entonces en mi cabeza ya estaba, uy, el aeropuerto era el lugar preferido de Sandy. Me llevaba, si yo pegaba como una lapa en la ventana del aeropuerto, viendo los aviones. Y yo le decía a mi papá, yo quiero viajar, yo quiero viajar. Y así es que me queda en mente, primero, ser aeromoza. Pero por mi tamaño, que apenas llego al 1,54 m, me dijeron, tú no vas a pasar la prueba, porque en ese entonces era 1,60 m. Yo dije, descartado, voy a ser agente de viajes, porque voy a viajar y ahí voy a conocer y todo eso, ¿no? Y cuando entro a estudiar a Cenfotur, yo soy oficial del Cenfotur, en mi segundo ciclo,
de generales, tercero ya es carrera, ¿no? Yo me acuerdo que conozco a una de las compañeras que me dice, ¿por qué mejor no eres guía? Para eso ya éramos patitas, primer y segundo ciclo. Y yo le digo, ¿guía? Ay, no, pero qué aburrido, ¡buf! De lo que menos quería yo hacer en el colegio era las salidas guiadas, porque los días eran aburridos, curiosamente, ¿no? Me dice, Sandy, pero no todos los días son aburridos, tienes que ver realmente posibilidades. Yo le digo, ¿y qué pues vas a ver diferente? Yo te llevo, me dijo. Y como yo me llevaba muy bien con ella, me parecía una persona súper chéverita, vamos, me llevó a un museo en Lima, me pareció de lo más espectacular lo que ella hizo al guiarme, porque ella hizo un traslado de otro instituto al CENFO, ¿no? Entonces ya tenía ciertas técnicas y conocimientos. Me lleva, me guía básicamente, y yo me quedo así. ¿En serio? O sea, los guías también pueden ser así, como tú. Me dice, claro, no tiene que ser como lo que tú pensabas. Ah, pues, entonces sí. ¿Y por qué dije sí? Porque yo incluso de chiquita, cuando me decían, juega con tus hermanitos, yo lo que siempre jugaba, y nadie me enseñó, yo me acuerdo solita que dije, yo voy a ser la profesora. Y siempre jugaba a la escuelita, y armaba mi salón, buscaba mi pizarra, todo lo que un docente o un profesor necesita para dar su clase. Entonces, cuando ya yo vi esa, la vi a ella, que me rompió el esquema que yo tenía, el patrón de guía aburrido, esquematizado, cara de tabla y todo eso, yo dije, pucha, aquí puedo jugar lo que yo jugaba de niña, ¿no? Puedo ser profesora y sobre todo puedo cumplir mi sueño, que es enseñar lo mío, donde yo crecí, ¿no es cierto? Al otro lado, donde yo no crecí, que era el chino. Pero para eso dije, acabo el CENFO y me voy a China. Y eso es lo que hice. Me fui a China a estudiar chino. Y así es como entro al mundo del turismo yo. Te he tenido que contar algo desde chiquita para que veas cómo yo voy entrando, pero no porque viera a alguien en mi familia, es porque en mi familia, y eso siempre lo he agradecido, me han permitido vivir lo que siento. Y yo sentía libertad, yo sentía que quería hacer esto, que quería decir esto. Bueno, en algún momento también me ha caído un poquitito, ¿no? Pero eso fue, ¿no? Así es como llego al turismo, solita, digamos, de alguna manera, tejiendo, ¿no? Tejiendo el camino, pero apoyada por mi familia. Porque en mi familia nadie de sangre así cercano, nadie de turismo, te cuento, nadie. De cercanos, ¿eh? Cercanos. Qué bonito, Sandy. Bueno, la tenías clara. Eso sí, sin duda. O sea, viste turismo, la oportunidad y la tenías clara. Sabías qué es lo que querías hacer. Y cuéntanos qué es lo que más te ha emocionado en todos estos años de trabajo. Me imagino que hay muchas anécdotas, pero algo en especial donde una escena, una persona, un cliente, un viaje, ¿qué es lo que recuerdas con mucha alegría? Uf, mira, yo siempre lo digo, yo egresé del CENFO en el 2000, yo luego tuve casi una década de desfase, ¿no? Por la emigración que yo hice para estudiar. Y todos esos 10 años, ¿no? De desfase, yo no he guiado, pero conozco y sé, y me encanta mucho, que algunos dicen los guías no duran mucho. Mentira, ¿cuántos guías tienen ahorita más de 50 años y siguen desde que empezaron, ¿no? Y esos son, por ejemplo, muchos de mi promoción, más del 50% de mi promoción ha permanecido en el rubro y se han hecho súper, súper guías. Entonces, yo no tengo esa cantidad de años de experiencia, pero siento que cada grupo que uno lleva es mucha experiencia y sobre todo los que tienen accidentes en el camino, ¿no? Y mientras más grandes, pues también, y también dependiendo del perfil. Yo particularmente me he especializado me he focalizado en llevar grupos chinos, que era mi deseo. Por eso me fui de Perú, aprender chino para regresar y mostrarle a mis raíces chinas, mis raíces peruanas, mis raíces cusqueñas incluso, ¿no? Hasta arequipeñas, porque mi abuela también se crió en Arequipa. Entonces, uno de los grupos que a mí me marcó muchísimo, muchísimo,
Y ojo que no llevo mensualmente grupos chinos por una sencilla razón, porque el flujo chino no es constante como el que tenemos de Estados Unidos, el de España, ¿no? El de Italia, el chileno, no. Entonces, hace un par de años yo llevé uno, y el grupo desde que llegó, en los 6 días que estuvimos juntos, Lima, Cusco y Paracas, todos los días tuvieron incidencias, desde que bajaron del avión. ¿Ya? Suele pasar. Y venían cargando 26 días de incidencias en Sudamérica, y Perú no fue excepción, ¿no? Entonces, en lo que ya me habían anticipado que venía un grupo con incidencias, yo decía, ok, ya sabemos que vienen con incidencias, vamos a quererlos más, vamos a cuidarlos más, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos gusta, nos nace. Entonces, en el día 3 o en el día 4 ya los incidentes se hicieron más fuertes, pero eran incidentes por descoordinaciones de su agencia en China, que generaban que las incidencias se generen, se ya exploten en todo caso, o se den en los destinos. Y los operadores siempre somos los salvadores, ¿no? Y en este caso, y no es por echarnos flores, los guías somos los que ponemos la cara. Entonces, somos los representantes de la agencia, somos los representantes del país. Ahora, esa para mí fue la experiencia más fuerte emocionalmente hablando, porque yo otras veces había escuchado a colegas guías y agentes de viajes decir, ay, se murió un pasajero. Y yo escuchaba que lo decían así, flat, ¿no? Flat, sin mayor emoción. Y yo decía, se murió un pasajero. ¿Y qué vas a hacer? Tengo que llamar a la aseguradora y la aseguradora se va a tener que encargar de hacer todo el trámite mientras que nosotros comunicamos a la agencia, cliente, y ellos se comunican con la familia. Pero yo escuchaba mucha calma, ¿no? Entonces pero a mí se me revolvió un poco acá y yo decía, se murió un pasajero, ¿no? Me decían, Sandy, cuando te empiece a pasar, y yo decía, contra, no, me dice, cuando te ocurra, y si te vuelve a ocurrir, no te estamos diciendo que se te va a volver un hábito, pero vas a saber manejarlo. Entonces, claro, años atrás me decían eso, y otra cosa es que ya me pase, ¿no? Entonces, cuando ya me tocó estar en la situación donde casi me pasa, ¿no? Porque hubo grito, hubo pelea, casi pelea física, a mí sin querer casi me accidentan los pasajeros por problemas que tenían ellos, discusiones en las cuales yo estaba en el medio por tratar de ayudar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que esa noche una se desvaneció inmediatamente, pum, en Cusco, y la otra estaba desvaneciéndose lentamente, entró en un cuadro de pánico, tuvo que llegar un médico para poder darle los primeros auxilios, ¿no? Adicionales. Tuvimos que evacuarla a la clínica, le inyectaban medicina, calmante, no se dormía, no le hacía efecto. Yo en esos momentos todo era, a ver, ¿qué tengo que hacer? Enfoca, ¿no es cierto? Porque no había nadie más conmigo, solo estaba el guía, no había nadie más. En el grupo TC, el TC era uno de los caídos, con la TC y el guía, ¿no? Oficina, yo reportando, porque siempre tenemos que reportar incidencias. Y bueno, el personal del hotel, pero al final el grupo se comunicaba contigo. Entonces, y también la agencia del exterior me llamaba por teléfono y yo decía, ¿cómo le contesto a la agencia del exterior? ¿Cómo le contesto a la agencia de acá de Perú? ¿Cómo le contesto a los pasajeros? ¿Cómo me ocupo de la TC? ¿Cómo me ocupo de la otra? Y los del hotel también tratando de ayudarme pronto. Todo el mundo te quería hablar. Y yo decía, ya, un momentito, ¿no? Un momentito. Corta, ya. A ver, lo urgente primero y lo importante después. Lo urgente primero, lo importante después. Entonces, pam, 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 pam. Empecé a hacer las cosas, pasamos la noche, superamos el día siguiente, y el otro día, y finalmente cuando ya se acaba el grupo, se van a casa, también casi se iban a mechar en el aeropuerto incluso, entre ellos, porque así fue todo el viaje, ¿no? Se habían separado en dos bandos. Y ya con eso termino, para no hacerte la historia larga. Yo me acuerdo que según yo, ya había cantado victoria. Todo lo superamos, todo se solucionó, todo se manejó a pesar de todas las incidencias. Yo dije, bacán, llegué a mi casa y duermo, ¿no es cierto? Se acabó el file. Entonces me dormí súper pesada, pero al día siguiente, curiosamente, algo tan pequeño como una broma, teníamos una reunión con coaches, estábamos en entrenamiento, y el colega mío me dice, Sandy,
ya estoy llegando. Yo le digo, perdona, yo estoy un poco retrasada, ya voy llegando, porque me había quedado tan dormida del trabajo que me desperté tarde. Y eso no suele pasar, los guías somos bien cuidadosos con el tiempo. Y era algo que yo le decía mucho a él, cuida tu tiempo, no llegas tarde, a este coach colega. Entonces me dice, ah, tú, la señora puntualidad, que siempre estás diciendo que hay que llegar temprano, ¿vas a llegar tarde? No tienes idea cómo me molestó ese comentario, pero me caló hasta el último nervio del cuerpo, que yo llegué fastidiada al lugar y él me decía, él seguía de broma, ¿no? De broma. ¿Por qué lo hacía de broma? Sandy llegó tarde y siempre está diciendo que hay que llegar temprano. ¿Ve? Hasta la señorita puntualidad llega tarde. Y en una de esas, Marle, yo no sé, debo haber estado tan afectada, pero mira, tan afectada, que yo empecé, oye, yo es primera vez que llego tarde, y yo no estoy llegando tarde porque sea mi hábito, ¿ah? Yo he llegado tarde porque tengo una justificación. Yo también tengo justificación, decía él. Yo le digo, no, lo tuyo ya es mal hábito, lo mío es porque me ha pasado esto, esto. Y en lo que empecé a contarle lo que había pasado con el grupo Marle, me empezó a remover todas las entrañas, sentía un bloqueo en el corazón, y en una de esas me dice el coach mayor, ¿no? Sandy, tómate tu tiempo, respira, ve, toma un vaso de agua y regresas para continuar el trabajo. Y luego, pero yo estoy bien, sino que él tiene que entender. Y él me decía, Sandy, respira, ve, tómate un vaso de agua y retornas. Yo ya no esperé una tercera. En la segunda me fui a tomar un vaso de agua y en una de esas viene otra de las coach mayores por atrás y solamente me hace, Sandy. Y yo, ¿no? ¿Qué pasó? Me abraza y me dice, ya pasó, no se murió. Y si le pasaba algo peor, no iba a ser tu responsabilidad. El grupo se estuvo peleando, tararara, y yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar y llorar y llorar, y simplemente ya no hablaba yo nada. Yo dejaba que ella hablara, y yo lloraba, y de ahí me di cuenta que era eso, ¿no? Realmente, en el momento yo por tratar de, Sandy, ya, enfoca, todo el mundo te está hablando, soluciona. Escucha, ¿qué es lo que tienes que atender urgente y lo importante después? Claro, yo traté de gestionar el momento para solucionar, porque los guías solucionamos. Esa es una de las grandes competencias que tiene el guía. Solucionamos problemas. Pero para eso nos tenemos que abstraer de nuestro, consciente e inconscientemente, ¿no? Y esa fue una de las grandes lecciones de vida que yo tuve en ese viaje. O sea, después ya lo fui mirando por diferentes ángulos lo que pasó y yo decía, wow, ¿no? Realmente aprendemos mucho. Y a veces aprendemos porque nosotros mismos tenemos que aprender, no porque otro venga a decirnos, te toca aprender esto, ¿no? Entonces, esta chamba es súper, súper gratificante también por eso, porque aprendemos. Y tenemos que aprender. Esa es nuestra obligación también. Dicen que los guías somos autodidactas. Entonces tenemos que encontrar la lección. Porque al final es para nosotros, ¿no? Y vienen así, gratis. Gratis. Sí, viene gratis. Sandy, el turismo es emociones. El turismo son sensaciones. El turismo son sueños. Y todas las personas no tenemos el mismo carácter. O sea, si bien hay quienes han planeado un viaje 5 años, 10 años, 1 año, los caracteres, las nacionalidades, los problemas personales, los problemas laborales, las edades, qué importante es nuestro trabajo. O sea, Como tú dices, y eso me pasa mucho cuando yo viajo, cuando voy de TC, no contesto, no llamo a mi casa, me olvido de todo. O sea, llamo quizá al segundo o al tercer día porque me acordé y dije, uy, no he llamado el día, y ni te retraes, de verdad. O sea, te sumerges tanto cuando es un grupo y hay muchos caracteres diferentes, que te olvidas de ti. Lo que tú dices es muy cierto, y la preocupación que tienes al margen de lo laboral, porque estamos con las personas mucho tiempo, pernoctamos con ellos, y más ustedes los días, en cuanto a los incidentes, ¿no? Los incidentes, las emergencias, los accidentes, que nadie está libre
en ningún sitio. Qué importante también es pensar, como tú dices, en darle la prioridad al urgente y luego lo importante. Me has hecho recordar una escena así chiquitita que te comento, en un viaje de Puerto Maldonado a Río Branco. Frontera, son 6 horas de, sí, de auto, y la movilidad que contrató el bus, horas antes me escribe, me llama por teléfono y me dice, ¿sabe qué? Nuestro bus ha tenido un percance, así no vamos a cumplir con su servicio. Mis 50 pasajeros en Puerto Maldonado y yo tenía que cumplir con llevar a Río Branco porque ahí está todo, todo perfecto. Así que la única solución, embarcarnos en movilidades pequeñas, taxis. Sí. Si son 50 personas, imagínate, eran 12 taxis, más maletas, ¿ya? Yo fui, nos dividimos con los TCs, el guía nos estaba esperando en Brasil, porque hacíamos toda la ruta por tierra, y yo fui en el primer carro, el otro TC en el último, y había una persona que contratamos en Brasil, en Puerto Maldonado, para que esté en el carro de en medio, o sea, monitoreando todos los carros en caravana, ¿no? Era la única salida para cumplir. Y el carro del centro, bien en la carretera, en la autopista, un tráiler lo despista. Pero felizmente que no es una carretera peligrosa. O sea, se despistó para una chacra, ya solo subió el barante de la chacra. Pero eso significó, pues, muchos problemas. O sea, las personas de ahí sí se afectaron con el golpe, ¿no? Así que imagínate un carro con accidente. Y eso, yo ya me imagino lo que me has contado, porque hasta ahora recuerdo y me dolió mi corazón cuando no llegaba un carro y me decían que no, estamos mandando a auxiliar el otro carro y resolver todos los problemas. Gracias a Dios, como te digo, no pasó de golpes o algún moretón, ¿no? Felizmente, pero sí, es eso. Y a veces las personas, somos personas, somos humanos, y también las empresas tenemos que estar siempre listas, ¿no? Pero no dejamos de tener ese sentimiento de dejas todo y por ayudar al prójimo, ¿no? Qué bonito es nuestro trabajo, Sandy. Así es, el trabajo es muy bonito, es muy grande, y ¿sabes qué? Muchas veces, y eso me parece que todavía existe mucho en la mente de muchas personas, y cuando hablo de muchas personas voy a incluir también a los mismos prestadores de servicios turísticos, ¿eh? Nos ven a los guías como los responsables, claro, porque son nuestras funciones de informar, ¿no?, a los turistas sobre las maravillas que tenemos, culturales, naturales, las mismas humanas, las maravillas humanas que tenemos, las personas que tenemos. También somos una suerte de magos porque tenemos que convertir, ¿no?, lo que no está todavía en el punto óptimo, por no decirte lo que está mal, pero es lo que está mal también, en otras palabras, en blanco y negro, ¿no? ¿Cómo hacer que eso no se vea así, sino que se vea como un punto de mejora o en proceso de mejora, sin que tampoco suene a que me está floreando el guía, ¿no es cierto? Entonces también somos una suerte de magos, somos artistas. Los guías también cuidamos claramente al pasajero. Los guías también interpretamos toda esa información pesada, ¿no?, que tenemos que leer, científica, histórica, tal, tarara, para que sea digerible para los turistas. Tenemos también la tarea y la función de poder hacer que el turista se motive, ¿no es cierto?, de escucharnos o de ver las cosas. Si no nos quiere escuchar, también está su derecho de no escuchar. Si su disfrute es simplemente ver, él lo ve, no tiene por qué escuchar, ¿no? Pero hay otra cosa que el guía también hace, y que no muchas veces escucho yo a casi nadie decir esa palabra. El guía es un gestor. El guía gestiona. El guía gestiona a las personas. El guía gestiona la información que nos dan. Toma, y te dan, no sé, pues, un cuaderno, te dan bastantes hojas. Acá tienes la lista de los pasajeros. Acá tienes la lista de los vuelos. Aquí tienes los boletos. Pasas un montón de boletos. Si se te pierde alguno, tú lo pagas. Acá tienes el itinerario, aquí tienes sus seguros, aquí tienes tú. Ya. Yo gestiono todo eso, yo lo uso.
pero sobre todas las cosas, como tú dices, diferentes mercados, diferentes nacionalidades, diferentes situaciones en las que viene el pasajero, diferentes condiciones, diferentes edades, ¿no? Diferentes perfiles. En resumen, me lleva a que a lo que más gestionamos son las emociones de las personas. Alguien te llega fastidiado, bajó porque la aeromoza o migraciones se demoraron, me sellaron mal el pasaporte, mi maleta me la rompieron, no hubo quien se comunique en el aeropuerto, nadie habla inglés, cosas así. ¿Quién gestiona esa emoción para que el señor no esté sentado en el bus? ¿No? ¿Quién le gestiona eso? Nosotros, los magos, los artistas, los psicólogos. Entonces, nosotros realmente gestionamos toda esa experiencia, la hacemos posible, ¿no? Y por eso es que no solamente pues somos, ahí no te vayas a enojar, no solamente creo que seamos un el lado derecho, ¿no? Sino somos ese engranaje, porque engranamos todos los servicios que está tomando ese turista en ese viaje que tenga de un día, de dos, de tres, imagínate los de 15, 20 que tú también has hecho, ¿no es cierto? Entonces, no solamente informamos, no solamente reportamos, ¿no? Nosotros no solamente interpretamos, realmente gestionamos mucho, porque encima después tenemos que hacer informes, ¿no? Informes para cerrar toda la experiencia con quien trabajamos. Entonces, somos realmente gestores de toda esa experiencia, ¿no? Y creo que todavía, por ese lado, una sensación es que todavía creo que tenemos que incluir un verbito más a las funciones que tiene el guía, ¿no? Que es gestionar en la academia, ¿no? En la academia. Sí. Porque sí, tenemos un rol muy, 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 muy importante. Es muy, muy importante. Es muy fuerte. O sea, sí. Sí, en ese sentido te doy toda la razón. Y ahora que te escuchaba hablar, yo recordaba también por qué entré al turismo. Sí, yo en uno de mis primeros viajes, que me contrataron solamente de tour leader, he recordado su rostro, ha pasado por mi mente su rostro, y lo escuché guiando, y me atrapó, me quedé maravillada, y solo recuerdo que lo miré y lo escuché, y dije, quiero trabajar en esto, quiero seguir en el turismo. Quiero seguir en turismo. O sea, es eso lo que hace el guía. Hay en todos los trabajos hay toda la gente, ¿no es cierto? Pero somos muchos los que le ponemos el corazón, les ponemos la pasión y le ponemos pues las ganas de siempre hacer todo correctamente y hacerlo todo bien. Y a pesar también aumentar cada persona con su granito o sus actitudes, hacer un buen trabajo. Es lindo el tema de hoy. Mi querida Sandy, sí. Una preguntita, ¿cómo ves a Perú turísticamente ahora? Hay que comentarles algo a los amigos. En Latinoamérica, el país más visitado siempre ha sido México, ¿no? El que tiene mejor turismo. Pero en Sudamérica, ¿cómo miras a Perú? Mira, me van a decir que porque soy guía y porque soy peruana digo lo que digo, ¿no? Probablemente. Yo creo que todos los países tienen su propia riqueza, ¿no? Su propia riqueza cultural y natural, y eso es indiscutible. Y no podemos, creo, compararla porque cada uno es lo que es. Pero pasemos a la otra parte, ¿no? A la parte que realmente le suma valor y pone en valor el destino. Vamos a esa parte, ¿no? Yo creo que estamos haciendo, creo que nos queda mucho por hacer esta coyuntura que tenemos ahora, como estamos escuchando en las noticias, y el turismo no es excepción. Nos ha desvestido, ¿no? Nos ha desvestido, y creo que a nosotros como sector también. Y creo que lo sabemos, ¿no? Lo sabemos, pero estamos en eso, de ir implementando. Por ejemplo, ¿no? En algún momento cuando todos hemos hecho el ejercicio y ahora, ¿cómo van a hacer los tours después? ¿Cómo van a hacer los servicios a bordo? ¿Podrán comer los turistas? ¿Y cómo van a comer? ¿Bajan, levantándose la mascarilla un poquitito, comiendo así, volviéndose a tapar? ¿Cómo los vamos a llevar a los baños?
en camino, por ejemplo, en ruta, cuando tú te vas de aquí de Lima a Paracas, buscas baño porque son 4 horas. Y con los chinitos en particular, ellos cada hora, hora y media quieren ir al baño. Y no necesariamente porque realmente lo usen de manera efectiva, sino porque está la percepción de que necesitan ir al baño, por un por si acaso, en todo caso. Entonces, nos hacíamos esa pregunta con varios colegas. ¿Y ahora cómo va a ser con los baños? No tenemos baños públicos para los turistas. Es más, ¿por qué pensamos en los turistas? Para nosotros mismos, los peruanos, no tenemos baños públicos presentables. ¿Y cómo vamos a hacer en Cusco, por ejemplo, no? Cuando vamos de la ciudad al valle, ¿no? Es también 2:45, 2 horas hasta Ollanta. ¿Y baño? Ya teníamos mapeado baños, pero ahora un poquito con la incertidumbre, algunos quizá ya han rayado, hay personas que han rayado en la paranoia con esto de las bacterias, ¿no? Y los virus, y es respetable también esa posición, ya no los vamos a poder llevar a esos baños donde pagas un sol 50 o 50 céntimos de la mamita, ¿no? Que está en el camino, en el centro artesanal. El del grifo, probablemente tampoco. Entonces, sin hablar de más cosas, mira, solo en baños, en servicios higiénicos, no tenemos. No tenemos. En otros lugares, probablemente sí los tienen. Entonces, esas facilidades que tanto hablamos en nuestra teoría, ¿no? En la parte conceptual del turismo. Tienes un recurso para que se vuelva atractivo, tienes que dotarle facilidades. ¿Para qué? Para que la persona realmente lo disfrute, ¿no? Ahora también podríamos entrar en el debate de que no, pero hay diferentes segmentos, el mochilero no le va a importar, no importa, él se acomoda, ¿no es cierto? Pero igual, hablamos de dotar de todas maneras de mínimos y un servicio higiénico, una anestesia fisiológica sigue siendo algo mínimo, ¿no? Entonces, ¿cómo veo el Perú? Yo veo todavía mi país con eso, con una todavía gran carretera para poder mejorar el producto, ¿no? Para dotarle de facilidades por diferentes aristas. Llámale servicios públicos, llámale accesibilidad también, ¿no? Punto aparte, ¿eh? El tema de recursos humanos, los prestadores de servicios turísticos. Estoy hablando todavía nada más de lo básico, infraestructura. Entonces veo que todavía tenemos mucha oportunidad de mejora. Creo que este momento es un momento bien importante para hacer más cosas. Entiendo que también para eso necesitamos mucho recurso, recurso económico, recurso humano, ¿no? Pero también, pues, ¿no? Cabeza, voluntad para empezar a decir, ya, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo planificamos? ¿No? Entonces, yo no veo un Perú que ya se fregó, sino que es un Perú donde tenemos que ver cómo seguimos adelante. Escuché la entrevista de la semana pasada con dos emprendedoras de agencias turoperadoras, ¿no? De San Matús ahí en Tacna y una colega de, era de Antofagasta, Chile. Si no me equivoco, de Chile, de Valparaíso. De Valparaíso. Que hace los veleros, ¿verdad? Entonces, yo escuchaba tu comentario también. No es que hemos ido para atrás. Es para ir adelante, simplemente que ha sido lo que decíamos al inicio de esta entrevista, un parón para que hagas tu viaje interno, y ese interno es a tu propia empresa, por ejemplo, lo que has estado haciendo como una agencia, como hotel, lo que fuera, como guía, ¿y qué voy a hacer después? ¿No? Y para eso claramente, si yo me veo en mi propia foto, en mi propia figura, también tengo que ver la foto grande, que es mi sector, y ahora, qué es lo que va a pasar en el entorno y también yo de qué manera me voy a adecuar o qué puedo crear yo para ir de alguna manera cubriendo lo que quizá no se está cubriendo desde otro nivel, ¿no? Porque los guías a veces hacemos eso también. Oye, ¿qué hacemos? El turista quiere esto y la oficina no me contesta todavía. Y te quedas tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tienes que decidir. Y las agencias lo saben, y las agencias ahí también confían en nosotros, en el criterio, ¿no? Si no te contesta la oficina porque colapsó la llamada, la línea, lo que sea, tendrás que tomar tu decisión. Entonces, si no lo da otro, nosotros de alguna manera nosotros lo vamos tenemos a hacer, que darlo, ¿no? Y ya no es porque por regañarle al otro, es porque tienes que atender el momento, ves el fin último que es, estás ayudando al turista. Y ya después más bien si te sientas y conversas, a ver cómo hacemos mejor para la próxima, ¿no?
pero ya no uno solo, sino coordinado, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces yo no veo un Perú que se vaya a estancar, o que, más que estancar, yo no lo veo tan pesimista que ya murió, sino yo veo que tenemos las posibilidades, pero tenemos que ir mejorando, y quizá más ordenado, más creativo, y eso, ¿no? Firme. Empezamos y seguimos, no que se, no paremos, sino que continuemos, pero con esa claridad de a dónde estamos yendo. Pienso yo que sí vamos a salir, pero vamos a tener que tomarnos el tiempo que sea necesario. Sí, mira, para acotar algo chiquito a lo que a tu comentario, mucho de las autoridades que tenemos en el sector de turismo, desde arriba hasta el gobierno regional, los encargados de los atractivos, en esta coyuntura, a quien deberían consultar un poco sobre cómo, qué va a pasar o qué necesitamos, es a nosotros, es a los guías, a las agencias de viaje, para dar este aporte, ¿no? Un llamadito de atención a todos, porque nosotros somos los que vendemos el producto. Si bien es cierto, ahora estamos trabajando nuevas alternativas, que podríamos mejorar, se podría complementar. Todos queremos sumar, todos queremos volver pronto al mercado. Entonces, hay que despegarnos un poco de eso, que yo puedo solo, que no, yo estoy en el cargo, me da penita llamar a tal porque luego se van a enterar que estoy pidiendo ayuda. Eso no, eso a esta altura ya no vale. Eso es lo que quería comentar. Y lo otro ladito que feito que tenemos también es la informalidad. Así en tu rubro también, el guía de turismo, también hay mucho guía informal. Y tenemos una ley, esta ley que justo estábamos hablando, que celebra el 12 de julio el Guía Nacional. Esa ley respalda al licenciado de turismo, respalda al guía de montaña, respalda también al guía de ciudad. O sea, son funciones totalmente separadas. O sea, el guía de montaña no puede ser el guía de la ciudad. El licenciado de turismo tiene totalmente reglamentadas sus funciones. Y eso se debe respetar, ¿no? Qué importante que se dé claro esto, se ponga como el reglamento que tenemos para las funciones ahora de bioseguridad. Todos debemos saber en qué situación estamos y cómo debemos empezar a laborar bajo la formalidad. ¿Cómo ves, mi querida Sandy? Yo te he visto dando muchas capacitaciones, te he visto preparándote. ¿Cómo ves al sector de turismo ansioso por aprender? ¿Cómo nos has visto? Yo veo que todos estamos con esa gran curiosidad de saber cuándo nos reactivamos, primero, ¿no? ¿Cuándo nos reactivamos? Y también se siente la ansiedad, ¿no? Se siente la ansiedad. Yo creo que muchos ahora, estaba viendo el otro día las noticias, una de estas grandes tour operadoras de turismo receptivo que está ya, dice, desde semanas atrás haciendo investigación para ver cómo ellos empiezan a enfocar o a redireccionar sus esfuerzos, ¿no?, hacia el turismo interno. Porque claro, el que hacía netamente turismo receptivo no se veía haciendo turismo interno, por la diferencia en los perfiles de la demanda. Entonces ahora están viendo el redireccionar. Ahora van a hacer su etapa de prueba, ¿no?, su etapa de lanzamiento, y según eso irán viendo ellos también qué decisiones toman. Pero creo que es algo en lo que todos o la mayoría de colegas están pensando. Cuando digo colegas, ahí sí hablo tanto de los guías como de los colegas de agencias de viajes, ¿no? Y ya también uno tendrá que ir viendo. Es que si no pruebas, no vas a saber. Es como cuando hablamos de comida, ¿no? Ah, no, yo no como eso porque no me gusta. ¿Y lo has probado? No. ¿Nunca lo has probado? No. Entonces, ¿cómo sabes que no te gusta? Lo mismo va a pasar ahora, ¿no? Y no digo porque un tema de gusto, sino por un tema de si lo vas a querer poder
hacer, además de que te guste, porque son perfiles distintos. Eso pasa con la agencia, va a pasar con los hoteles y con los mismos guías, porque los guías también que se han acostumbrado, que nos hemos acostumbrado a trabajar con turismo receptivo y particularmente con un, con, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo ya me acostumbré a trabajar con asiáticos. Si me sacas del asiático y me pones con un europeo, me pones con uno de Estados Unidos, yo los he llevado en algún momento, he llevado grupo canadiense, ¿no? De Estados Unidos, me parecía raro, pero no me parecía desagradable, también me gustaba mucho, ¿no? Pero es un tema de que, como te digo al inicio, ¡ay, qué raro, ¿no? ¿Canadiense? ¡Ya, dale! Vamos a probar. Entonces, ahí qué quiero rescatar de este ejemplo, es el tema de cómo nosotros reaccionamos o nos manifestamos ante las situaciones, ¿no? El tema de la actitud. Va a depender mucho de cómo nuestros colegas toman los momentos. Igual, como dicen, ¿no? Crisis igual oportunidad, entonces igual. Momento igual oportunidad. Oportunidad a que tú descubras a si te gusta o no te gusta, si es para ti o no es para ti. Lo que sí quiero decirte una cosa. En todo este proceso que se han estado pues, comentando los protocolos para nuestros sectores, ¿no es cierto? Como tú me dices, ¿cómo has visto a los colegas? Yo los he visto prestos a escuchar, prestos a decir su realidad, a dar sus comentarios, ¿no? Pero hay un detalle, y eso va para todos, y yo incluida, para todos. ¿De qué nos sirve que exista cualquier tipo de reglamento, cualquier tipo de ley, cualquier tipo de protocolo, cualquier tipo de medida, si nosotros, mira, si basta con que unos cuantitos no lo hagan, va a afectar de manera paulatina a todos los demás? Eso es lo que siempre decimos en turismo. Basta con que un turista se queje, lo postee o lo vomite, como digo yo, y en una red social, ya lo vas a ver, no necesariamente Tutilimundi, pero lo vas a ver un cuarto de Mundi, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo. Si ahorita estamos hablando de ponerse la mascarilla, guardar el distanciamiento de por lo menos un metro, y lavarse bien las manos, desinfectar la suela del calzado, es lo mínimo que nos están pidiendo. Como peruanos ya, ni siquiera a los prestadores de servicios turísticos, como peruanos. Recibimos un turista, estamos hablando de primero turismo interno que se va a reactivar, ¿no es cierto? Si yo llevo un grupo de connacionales y yo en algún momento me descuido de alguna de las medidas y no lo hago bien, si me tocó un connacional turista respetuoso de esas medidas y me ve a mí o a un colega en otro grupito que no lo hace, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y va a empezar a circular y van a empezar a generalizar. Y si eso ocurriera en el destino Lima, ¿qué van a decir? Los guías de Lima, bla, 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 bla. ¿No es cierto? O la agencia de viajes de Lima, X, hizo o no hizo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a afectar a todos. Entonces, ¿de qué nos sirve tener tantas cosas? Yo entiendo también, hay gente que puede decir, uy, eso no se va a poder hacer, eso sí se va a poder hacer. Basta con que lo que sí se puede hacer uno no lo haga, y te tocó el cliente conflictivo, ya sonaron todos los demás. ¿De verdad? Ya sonaron todos los demás, ¿no? Entonces, yo veo que tenemos ahorita un gran reto, como tú dices, y es uno de esos grandes retos, es el aprender a trabajar ya no viéndome solo yo, sino viendo el entorno, ¿no? Lo quieras o no, eres parte de un sistema. Eres parte de un sistema. Y como eres parte de un sistema, si un día una de las moléculas no funciona, el otro probablemente te va a poder ayudar. Y no porque venga directamente a decirle, Marle, te voy a ayudar, sino porque indirectamente, con sus buenas acciones, tú te caíste, pero no se malogró la reputación de las agencias de viaje de ese lugar. Entonces, en algún momento que tú te levantes, como la imagen de las agencias de viaje de Arequipa sigue siendo óptima, te recuperarás y estarás ahí, y por tus propios medios te levantarás. Pero la reputación del rubro, del negocio y del destino no se cayó. Así es, mi querida Sandy. Sí, para ya terminar, sí, vamos a comentarles a todos que es muy importante lo que acabas de decir. Somos una familia turística y todos, en cada uno de los
de las moléculas que tenemos moviendo, de los pulpos, tenemos que estar pues bien afianzados. Debemos regresar, pero debemos regresar fuertes, debemos regresar también muy cuidadosos de cómo va a ser el trabajo que se va a desarrollar. Y de ahí para adelante, amiga, vamos a disparar. Sí, totalmente, eso, totalmente. Los primeros pasos van a tener que ser como los bebés, ¿no? Con andador o con ayuda. Pero luego aprendemos a caminar con luego los protocolos y vamos a hacerla. Así que, mi querida Sandy, ha sido muy grato tenerte aquí en Miércoles de Mujer Emprendedora. Hemos aprendido mucho sobre todo lo que es turismo, nuestro turismo real, actual, julio del 2020. Y te agradezco mucho por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. No. Por haber compartido todo esto con la gente que nos está mirando. Así que despídete, mi querida. No, mira, de verdad que yo te decía, voy a tratar de ser lo más breve, pero soy guía. Me sale lo guía, me sale lo docente. Entonces, se hace a veces un poco complicado ser resumida. Yo creo que siempre hay oportunidad de aprender. Todas las cosas que pasan, algo que ya he interiorizado en estos últimos años, y cuando realmente te tomas el tiempo de ver, de escuchar y de observar, te das cuenta. No pasan por las puras, pasan para algo. No por algo, pasan para algo. Y ahí está el cómo nosotros vemos la vida. Esa es la actitud que vamos a tener que ir cambiando. ¿Para qué pasa? Y ya depende de mí encontrar el para qué pasa. Otro no va a venir a decirte para qué pasa en tu vida. Porque quizá en este momento que ha pasado lo que ha pasado, a ti te ha hecho darte cuenta de algo, ¿no? Que algún día tú y yo habíamos estado conversando y tú me decías, me he puesto a aprender como loco de esto, que la, la, la. Ya. Yo por ahí no fui, yo fui por otro tipo de comidita, ¿no? De comidita. Pero para algo fue, ¿no? Pero que ese algo sea para algo positivo. Yo entiendo que muchas veces la parte de los sentimientos, pues, de frustración, de pena, de tristeza, de cólera, puedan agarrar y ponernos así, ¿no? Pero la cosa es estar así, pues, ¿no? Expansivos, estar abiertos, irradiar esa positividad, pero no siendo, todo va a estar bien, sino todo va a estar bien, pero en la medida que tú también pienses cómo va a estar bien, tienes que encontrar formas de hacerlo, ¿no? Entonces, exactamente. Tú habías dicho una palabra bien importante hace un rato atrás, la rescaté, dije algo te voy a decir, se me pasó, pero no la quiero perder. Dijiste la palabra carácter. Los guías tenemos que tener carácter. Y ahí quería hacerte una precisión o solo para cerrar, ¿no? Todos dicen, ay, qué mal carácter tiene esta persona, o a veces dicen temperamento. El temperamento es algo innato, es algo biológico que ya está de adentro, ¿no? Pero el carácter es lo que nosotros sí tenemos posibilidad de cambiar, de amoldar, en función a lo que queremos. Entonces yo creo que este momento también nos ayuda a moldear carácter. Pero ese carácter con miras a ver la vida de manera positiva, pero no esperando que te caigan las cosas, sino que tú construyas las cosas, ¿no? Que las construyas, pero como eso, reconociéndonos como un sistema, no somos individuales, sí, somos seres individuales, por eso tenemos que partir de nosotros, pero somos individuales que pertenecemos a un sistema. Entonces, sí, trabajemos por eso, yo creo que eso es lo que estamos haciendo todos o muchos, a los que están ahí tratando de sumarse, están tratando, por lo menos, porque cambiar de chip a eso también es complicado, el que eres un sistema y que no eres solo tú y solo tú y solo tú, ¿no? Entonces, quiero aprovechar la oportunidad que me has dado de la entrevista para también saludar, felicitar y siempre reconocer a mis colegas, porque sé lo que pasamos, sé lo que sufrimos cuando los turistas sufren, sé lo que nos divierte, lo que nos encanta y lo bonito que es el que nos abracen, dejarse abrazar, los chinos que así nomás no se tocan, no tienen ese tipo de contacto, que de pronto ven y te dicen, ¡abrázame también! Tú dices, ¡ah! Entonces, te das cuenta que también nosotros somos vectores de cambios incluso, ¿no? Pero hacemos que esas personas descubran que tenían algo que quizás no sabían podían disfrutar, ¿no? Y eso también creo que es lo bonito que tiene la chamba que hacemos nosotros. También no solamente es enseñar conocimiento, es enseñar de alguna manera eso, manifestación de emociones, el lado humano de las personas.
Y eso es lo que creo nos está dando esta coyuntura. El lado humano, y los quiero saludar, los quiero abrazar mucho y reconocer, sobre todo eso, ¿no? Reconocer, y gracias a todos los colegas que a mí me han enseñado mucho. Porque yo tengo colegas que me han enseñado muchísimo en todo sentido. En el lado humano, en el lado técnico, y eso lo quiero agradecer bastante. A ti por darme la oportunidad de estar en el día de nosotros. Y bueno, ¡puf! Hay para conversar un montón, ya sabes, en cualquier momento, cuando tú gustes, Marla, cuando tú gustes, encantada, y te agradezco mucho, 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 y siempre las energías positivas para ti también. Muchas gracias, Andy, y bueno, para ya despedirnos, un abrazote para todos nuestros amigos guías, este 12 de julio, que se sientan lo mejor posible. En este momento se está pasando algo, un traspié, y quizá es un segmento también no valorado, pero eso que no les importe, porque saben que están en el corazón de todos nosotros, están en el corazón de todas las personas, y vamos a sumar esfuerzos para que todo cambie y todo vuelva a ser mejor que antes. Permíteme decirte, perdona que te corte, me has hecho recordar ahorita, también para comentarte algo que también tienen los guías, y a veces no nos damos cuenta de eso ni nosotros mismos, ¿eh? Y espero que no me odien por eso los colegas, pero creo que no me van a odiar. Nosotros, como tenemos esa capacidad de solucionar problemas, que aplicamos siempre en las operaciones, en los viajes, en las salidas, también la tenemos para nosotros mismos. Lo que utilizamos, lo que regalamos de corazón a los turistas, a las agencias, también que nos lo regalemos a nosotros mismos. Entonces, sé que durante estos días tan complicados, también han habido guías, colegas, que han usado su capacidad de solucionar problemas y de darle la vuelta a la situación, y se han, lo que llaman reinventarse, ¿no es cierto? Lo que estamos llamando ahora reinventarnos. Muchos se han reinventado, quizá algunos se están reinventando para no volver a, quizás algunos se están reinventando, pero para hacer luego parcialmente lo que están haciendo nuevo y lo que hacían antes, porque dejar el guiado así nomás quizá no va a ser tan fácil, porque lo hemos hecho y nos encanta hacerlo. Algunos quizá lo dejarán se habrán reinventado, y lo que sea que hayan creado quizá lo deleguen a otro y retorna a ser guía, o simplemente ni lo sigue y sigue siendo guía. Hay toda situación, pero sí me he dado cuenta que también es eso, hay colegas que se acordaron de ellos mismos y se han reinventado. Entonces, eso, tenemos tantas capacidades que las regalamos, las compartimos con otros, pero que en estos días nos hemos dado cuenta que las podíamos utilizar para nosotros, y sé que vamos a salir los guías también más fuertes, y los que no lo harán en su momento, porque también es un proceso, ¿no? Y como tú dices, el tema del guía se extiende, ¿no? Porque nuestra ley tenemos diferentes figuras, tenemos los guías que están especializados en las actividades de aventura, ¿no? Que se han incorporado, están los licenciados, estamos los guías, también están los orientadores turísticos, que también ellos en su localidad también están chambeando por informar y cuidar al turista. Entonces, todos nos ha tocado, a toditos nos ha tocado la coyuntura, pero creo que todos tenemos las herramientas por acá, en el otro bolsillo, acá, y las iremos sacando para ir creciendo, porque ese es el trabajo. Es seguir creciendo y desarrollar el potencial que tenemos. Gracias. Perdona que siempre ando hablando. Gracias, Andy. Para despedirnos de todos los que nos están viendo, recuerden que estamos los miércoles en Feria Emprendedora a las 6 de la tarde, así que les preparamos muchas más sorpresas, y nos estamos despidiendo de ustedes diciéndoles muchas gracias por estar con nosotros, y cualquier consulta siempre nos escriben en los comentarios. Bueno, regálenos dedito arriba siempre. Ya nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Gracias, Marley. Gracias.